De una vez por todas, Supergirl filtrada en el set de The Flash, nuevas referencias al DCU en la película de la mano de Wonder Woman y el Batman de Robert Pattinson puede aparecer en la película. Hola, hola damas y caballeros, sean bienvenidos a una nueva edición del Murciélago de Krypton. En esta nueva edición, como les digo, vamos a estar hablando de la película de mi personaje favorito, que es The Flash, gente. Y uff, que tenemos un video de filtraciones que ya era hora que empiecen a llegar. Como ya saben, la película de Flash se está rodando ahora mismo en Londres, en teoría, en Inglaterra, así que se empezaron a filtrar cositas de las grabaciones. Vamos a ir directo al grano porque sé que me voy a extender con este video, así que vamos directo a las filtraciones. Primero que nada, necesito que vean este video. Como habrán visto en el video, se ve a la Supergirl de Sasha Calle con el traje. Justamente nos había mostrado solamente la parte de adelante, pero ahora vemos el traje completo. A ver, detalles. No tiene falda, que eso es algo muy importante. A mí me hubiera gustado que tenga, pero tampoco me parece algo súper importante. Teniendo en cuenta que esta Supergirl lo más probable es que no sea la de cara Sorel, como ya vienen sabiendo. A ver, gente, tenemos este traje de cuerpo entero parecido al de Supergirl de la CW, pero obviamente de mejor calidad, el que estuvo teniendo en estas últimas temporadas. Pero justamente es ella volando, la vemos volando y tiene un aterrizaje muy, muy limpio. No es un aterrizaje a super velocidad al estilo de Superman de Henry Cavill, que tampoco me disgusta, me encantan los dos. Es un aterrizaje más al estilo de cuando Cavill, el Superman de Cavill, aterriza en el Capitolio en Batman vs. Superman. De todas maneras, estoy completamente loco con eso. Vemos que toda la parte de arriba parece que va a ser roja, imagino para diferenciarse de Superman, aunque vamos a hablar un poquito de eso también. También vemos que es un traje de cuerpo entero. Vemos que no tiene botas rojas como nos hubiera gustado, tal vez. Y tampoco tiene capa, pero de lo de la capa lo podemos discutir porque lo más probable es que la tenga y sea hecha por CGI en esta escena, como suele pasar con las películas, series de superhéroes, lo que sea. Digamos, para entender eso necesito que vean este otro video que también está muy bueno. Como ven en este video, tenemos un mejor vistazo al traje que gente, a mí me encanta, ya les digo, lo veo muy parecido al de Cavill. Veo algo diferente, pero también el video está muy mala calidad, así que no lo culpemos por eso, es el video en mala calidad, pero yo la verdad lo veo muy muy sólido el traje y hasta simple, podría decir. Me gustaría ver un poquito más la S como se ve, aunque ya la vimos el otro día con lo que nos compartió Andy Muschietti justamente, pero me gustaría verlo así con el traje completo, aunque tal vez no falte tanto para un primer vistazo. Como les digo, después la vemos con la capa, gente, así cuando ya está aterrizando, digamos, cuando ya aterrizó con la capa y uff, gente, qué bien que le queda, qué buen porte tiene Sasha Calle como Supergirl. No sé, yo estoy completamente adentro de esto, estoy muy muy contento con Supergirl, la verdad. Estoy contentísimo con lo que estoy viendo y con la capa, lo bien que queda con la capa esta Supergirl, de verdad se los digo. Es algo que me fascina. Acá viene de vuelta la teoría de que esta Supergirl es muy parecida a la Supergirl de Lara Kent, justamente, que sí, esa teoría se las comenté ayer y parece que sí, lo más probable es que va a tomar por lo menos el aspecto visual de Lara Kent, ya que tiene justamente un traje muy parecido como están viendo en esta comparación, así que lo más probable es que sea o esa Supergirl, esta Supergirl de Injustice, si no me equivoco, o tal vez solamente tomaron su aspecto. Capaz Andy Muschietti dijo, me gusta el aspecto de esta, ponele este, así se diferencia tanto de Superman de Cavill como de la Supergirl de la CW, que también tiene un fandom bastante grande. No sé, gente, yo estoy completamente dentro con esto y la verdad es un traje que me encanta y me gusta mucho el pelo corto. Digamos, yo creí que me iba a desagradar mucho que no fuera rubia, obviamente me hubiera gustado que sea rubia y así con la melena larga. Pero no, tampoco me disgusta, Me parece que le queda muy bien y le da un porte, la verdad, Sasha Calle con ese traje que, gente, está portando la S kryptoniana en su pecho. Es como, le queda demasiado bien. Aunque ya saben que según mi teoría, ella es la hija de Superman en un futuro distante, capaz de 2050, 2040, lo que sea. Para mí es la hija de Superman, yo estoy convencido de eso. Pero vamos a seguir hablando un poquito más de eso más adelante. También tenemos una foto bastante controversial, diría yo, y está relacionada con el Batman de Michael Keaton, el Batman de Robert Pattinson, Ben Affleck, como quieran, gente. Ya que tuvimos esta foto que están viendo ahora mismo en pantalla de un auto misterioso. A ver, yo lo primero que se me vino a la cabeza esto es el Batman de Michael Keaton, que este es el auto, no el Batimóvil, sino el auto de Bruce Wayne, digamos, de Michael Keaton. Pero no encontré ninguna foto en la que esté Bruce Wayne de Keaton con este auto, justamente. Así que estoy dudando seriamente, no me lo acuerdo perfecto de la película si este es el auto que usaba ese Bruce Wayne. Si alguno sabe, me lo recuerda en los comentarios, por favor. Pero no estoy del todo seguro. También me fijé con el de Bruce Wayne, de Ben Affleck, justamente.
y tampoco no el de Ben Affleck, que está en otra liga. Pero, ¿saben con quién le encontró una similitud? Con el auto del Batman o del Bruce Wayne de Robert Pattinson. Sí, me pueden llamar loco lo que sea, pero para mí es el mismo. Por favor, vean estas otras fotos del set de rodaje de The Batman en su momento. Son muy parecidas. No sé si hay algún troll que capaz está poniendo las fotos del auto de Bruce Wayne ahí diciendo, sí, este es el set de The Flash y son fotos viejas. Yo, la verdad, no estoy bien enterado de eso, pero no sé, gente, me parece muy curioso. Por lo que veo, todos están dando como que estas fotos sí son del set de The Flash. Así que el Batman de Pattinson en The Flash, esto es muy confuso, porque este parece un auto muy similar al que vimos en las filtraciones que usa el Bruce Wayne de Robert Pattinson. Así que, gente, llámenme loco lo que sea, pero me parece lo más lógico incluso pensarlo. Aunque, si alguno recuerda que el Batman de Keaton usó un auto como este, por favor déjenmelo en los comentarios con alguna foto, a un link, lo que sea, o me lo mandan por Instagram, que ahí estoy pasando las noticias rápidas, vayan a seguirme ahí. Así que, si alguno lo sabe, por favor me lo manda al Instagram. Después tuvimos otras fotos de los taxis de Ciudad Central, así, todo muy lindo, bla, 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 las decoraciones de las ciudades, bla, 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 está muy linda Londres, lo que sea. Y una foto que nos llama muchísimo, pero muchísimo la atención, es esa que ven ahora mismo de Wonder Woman. Bueno, en verdad es un autobús con el cartel de Wonder Woman atrás, que parece que es como un centro de fundaciones y que ella es la cara de este centro para chicos, me parece. Así que, gente, parece que vamos a ver a Gal Gadot en la película. Ya saben que los rumores dicen que Gal Gadot sí va a aparecer en la película, que ya va a tener un cameo a lo mínimo. Se habla mucho de eso y que ahora te muestren esta foto me gusta. Y lo que más me gusta de esta foto, incluso capaz más que las de Sasha como Supergirl, es que te dan esta sensación de universo DC. Esta sensación que las películas DC no suelen tener, y que películas como Shazam o inclusive Escuadrón Suicida, con pequeñas referencias o guiños, te dan a entender que sí, todo está en un mismo universo. A mí esas referencias, la verdad, me encantan. Y tener a Wonder Woman ahí publicitando una recaudación de fondos para chicos en Central City, y que ella sea la cara pública de eso, me gusta, porque siento que eso es la Mujer Maravilla en este caso. Es un faro de esperanza también, al estilo de Superman, si querés. Pero no sé, gente, me gusta muchísimo esto y me trae muy, muy buena vibra de universo DC, que eso es algo que no tenemos. La sensación de universo DC no la tenemos hace muchísimo tiempo, y esto ojalá sea el principio del nuevo universo DC que se forme después de Flash. Después tenemos esta otra foto en un poquito mejor calidad, pero justamente es Gal Gadot, gente. No sé si es alguno de los pósters que usaron para Wonder Woman y simplemente lo pusieron ahí, dijeron ya está, Wonder Woman, bla, bla, bla. O si no, habrán llamado a Gal Gadot y le habrán hecho una sesión de fotos especialmente para esto. No tengo idea, la verdad. Lo más probable es que hayan usado alguna imagen reciclada, alguna cosa, pero no sé, gente. Yo estoy muy contentísimo con esto, con lo de Central City ahí, con lo de la fundación para chicos. Esto me puede, la verdad. Ya saben que Flash, mi personaje favorito, saben que soy muy débil cuando tenemos que hablar de él. Cualquier cosa que saque Muschietti de la película a mí me emociona, y estas filtraciones no hacen más que emocionarme. Después tenemos estas otras fotos ahí en las cuales también están grabando, justamente. Vemos una pantalla verde en el fondo, pero no se logra captar nada más. Después tenemos otros canales de noticias. No hay nada que resalte mucho más como lo anterior, pero, gente, no me parece poco. También tenemos esta furgoneta, podríamos decir, con Zeus, que no está inspirado en el Zeus de Justice League, justamente, me parece que no. Pero bueno, simplemente está ahí, no creo que sea nada, no creo que sea una referencia, pero está ahí. Así que, si quieren, mírenlo. No sé, gente, estoy contentísimo con esto, estoy contentísimo con esta Supergirl, con el posible Batman de Pattinson, que eso me dejó bastante confundido. Decime en los comentarios si vos crees que este auto es del Batman de Pattinson, o si es del Batman de Keaton, o de algún otro Batman, porque la verdad estoy confundidísimo con esto, así que necesito que me aclaren esa duda. Atentos, que las filtraciones, por lo general, cuando pasa esto, no paran de llegar. Capaz en un rato más llega el traje de Flash de Ramil, así que atento al canal, te suscribís para no perderte ninguna notificación, activas la campanita y me seguís en Instagram, que ahí es donde estoy más activo. Dale like al video si te gustó, suscríbete para no perderte ninguna notificación, y ahora sí, creo que por mi parte eso es todo. Yo me despido, mis queridos murciélagos. We'll be right back.